Y hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Esta vez estamos con el segundo video de esta serie que voy a hacer de mate. Prácticamente voy a ir del más alto al más pequeño para que no se quejen. Anteriormente se quejaban, pero bueno. Aquí les voy a dejar un enlace aquí abajo, lo que serían los tres libros que tengo, que sería Sugerencia Metodológica de Primer Año, Sugerencia Metodológica de Primer Año, segundo tomo. Y el libro tradicional, el que todos conocen por si lo quieren también. Así que si están en computadora, pues les recomiendo que descarguen lo que serían el Adobe Flash. ¿Cuál es? No, para leer. El Adobe PDF, para leer los documentos PDF, o si le da. Adobe Reader también. Es para leer PDF, Adobe Reader. Y si les da hueva, como yo, descargar lo que sería documentos así, aquí y acá, pues digamos, ustedes lo descargan por otra forma, pues le doy a abrir con Chrome y ya, suficiente. Por ejemplo, yo así hago para abrir los documentos PDF. Los abro con Chrome. Y si están en celular, pues aquí les aparecerá o algo por allá. Una aplicación para que ustedes puedan leer los documentos PDF, aunque dudo mucho que no tengan alguno en estos tiempos de crisis, ¿no? Así que para los que quieran ya el libro, ahí está abajo, y los que quieran seguir viendo el video, síganlo porque aquí voy a explicar cosas que me preguntan también en los comentarios. Lo que sería el primer caso, que esto de aquí, donde dice lección 1, racionamientos con denominador polinomio, aquí le da la clase normal. Y aquí abajo, donde dice problemas, donde estoy tocando yo, aquí en la computadora, dice racionalización del denominador con las siguientes fracciones: 1 entre raíz cuadrada de 6 más raíz cuadrada de 2. Eso, en la siguiente página, le da la secuencia y el propósito y la solución de problemas. O sea, ya le da la solución completa, no me vengan con cosas que no vienen, porque anteriormente mucha gente quizás solo veía el video solo por verlo y no descargaba los archivos y me decían eso, que no traía o algo así. Así que hoy les vengo enseñando por cada video esto de aquí, o sea que sí trae la solución del problema. Bueno, prosiguiendo con lo que otro me había comentado en la descripción, que ya lo voy a poner, sería la cuestión de que no traen exámenes estos nuevos, o sea, no trae el examen de periodo. Y pues la verdad estoy viendo y no lo trae. Nada, no hay, no No lo existe. trae. Magia, magia Pokémon. Así que vamos a ir a buscarlo. Ah, este es el primer tomo. También, o sea, tengo el primer tomo aquí y el segundo. Así como están viendo aquí, así le voy a poner. Así que no se preocupen. Abrir con Google Chrome y me abre fácil. Facilito para toda la familia. Aquí está. Vamos a bajar para abajo. Para acá. Vaya, aquí está. Sección 2, problema, la identidad de Pitágoras. Y aquí está la solución de problemas. Así que no se quejen de que no trae, porque sí trae. O sea, andan jodidos para eso. Así que transición y buscamos mi canal. No veo. Ya está, ya volvimos de la transición. Así que ponemos youtube.com. Pleca Gamerson YouTube. Y aquí para resolverle más o menos ese pequeño conflicto de que los exámenes, los libros no traen exámenes, la cosa. ¡Ay, pero qué idiota! Pues allí en mi canal anteriormente subí los tomos antiguos para este tipo de situación. Por ejemplo, aquí el que me está cargando es el de noveno grado. Así que ya se pueden dar una idea de los que tengo. Y ya vamos a ir a ese video también porque quiero dar un saludo. Aquí está el segundo año, porque ya lo han visto 14, así que qué bien. Vamos a irnos al tomo de segundo año. Por ejemplo, aquí tenemos lo que sería el tomo de segundo año ya para que ustedes lo descarguen. Aquí está el primer año y segundo, o sea, primer tomo y segundo tomo, así que esto sí traen, obviamente. Y pues aquí para los que salgan, por ejemplo David Ávalos, David Serrano, Carlos, Dark, Luis Hueso y entre otros, pues están saludados también, así que bueno. Y vamos a volver a lo que sería el video más popular, entre comillas, entre todo esto que me hacen todas esas preguntas.
Hasta que soy medio retrasado aquí está el inicio. Vale. Por aquí necesito el de primer año de bachillerato. Ya está en mi canal el primer año de bachillerato y lo volveré a subir, que es este, el de ahorita. Así que también miren los videos anteriores, por favor. Y así consecutivamente hay muchos que me ponen también que los actualice, pues los estoy actualizando tarde, pero llego. Voy a hacer otra transmisión para saludar a todos. Bueno, aquí van a salir los que me han comentado. Así que un saludito a Enrique 503, al suscriptor también, así que muchas gracias, Carrack, por suscribirte. Un nombre que no comprendo también, aquí Mir Torx, ¿qué? Alex Castillo, Alverso 2000, sí, 2000. Que dice para octavo A, claro, para octavo A, ya le respondí también. Alexi Castillo, Eduardo Rodríguez, MG y así, los que puedan salir aquí también. No tengo mucho tiempo, lamentablemente. Y bueno, eso sería prácticamente este video. También mañana o pasado, del día que lo estén viendo, subiré el de noveno grado, los tres libros, dos libros creo que son ese, o tres. Ah, otra cuestión sería lo de los libros de papel higiénico. O sea, los libros postizos, esos no tienen, o sea, tienen las respuestas de último, pero no tienen procedimiento. Así que ahí sí ya no les logro complacer. Pero también lo diré en el otro video, así que da igual. Bueno, y hasta aquí llego. Ah, no, sí, hasta aquí llego. Y bueno, espero que les haya gustado. Un like y un suscriptor se agradece. Y nos vemos en otro video. Así que, chao, cracks. Adiós. Epa, na, po, po, po.